muy buenas sensaciones. Amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con el i30N Performance, un compacto que ya en el 2019 lo hemos probado y nos ha encantado. 275 caballos en ese momento, pero ahora nos trae 280 caballos, unos detalles mejorados y, por supuesto, vamos a ver si sigue siendo una buena alternativa de coche compacto deportivo. ¡Acompáñeme! Bueno, vamos a dar el repaso exterior muy breve. Vemos toda esta nueva, este nuevo lavado de cara que ha llevado el i30, y aquí en el acabado N, en la versión N, pues mantiene este lavado de cara. Así que unas nuevas ópticas en LED con una firma lumínica muy atractiva, más deportivas. Toda esta zona del carenado, aunque parezca ser la misma, pero sí que ha llevado ligeros toques para, bueno, mantenerse más joven, mucho más actual. Toda esta zona también con entradas de aire para mejorar la aerodinámica y la refrigeración de los frenos, la matrícula en la parte central, y vemos aquí este capó que mantiene unas aristas muy similares a la versión que precede. Por supuesto, en el acabado N Performance vemos estas preciosas llantas también forjadas con reducción de peso. Esto es muy importante para este coche, tener una reducción de peso como lleva esta unidad. En este acabado, en esta unidad, vemos este color blanco que le sienta fantástico con las combinaciones de negro mate y negro brillo. Vemos como la característica silueta de compacto en este pilar C, bueno, característico, muy recto, pero que mantiene ese alerón, que ahora lo vamos a ver, muy bonito. Aquí, por supuesto, en la talonera, la firma N en esta zona, en la parte ya más cercana a la rueda trasera, y en este caso no llevamos techo solar. Es un opcional que lo puedes elegir y tenerlo en tu unidad. Por supuesto, aquí llegamos a la saga, una saga que ya, como se ha adelantado, vemos este alerón que pasa de ser discreto a nivel de perfil, pero luego ya cuando vas al detalle notas que es ya un alerón muy deportivo, aquí con la tercera luz de freno integrada en esta zona, muy deportiva. También las firmas de los pilotos traseros de la firma lumínica también es nueva. Aquí vemos el i30N y, por supuesto, unas salidas de escape de mayor dimensión, también una diferencia, y este pseudo difusor, que bueno, sí, mejora algo la aerodinámica, pero es más estético con toda esta zona en línea roja. Vamos, le da un acabado increíble, muy deportivo a este i30N. Así que nada, ya repasado esta parte exterior, vamos a ver el interior. Tenemos el pulsador, vemos el maletero. Aquí encontramos lo primero, la barra trasera, que se deja ver. Detalle también muy bueno. Y un maletero con buena capacidad. Vemos aquí ganchos para la bolsa de la compra, un conector 12 voltios. Y justo debajo tenemos una rueda tipo galleta para emergencias. Algo que a día de hoy ya es complicado de ver. La bandeja con buen tacto. Todo aquí muy simple. Aquí ambos asideros para cerrar el maletero. Y vamos a ver las plazas traseras. Plazas traseras, buena apertura de puerta, hacemos el gesto, entramos, yo mido 1,77 y aquí, bueno, encuentro un coche cómodo. Vemos la separación de las rodillas, prácticamente más de 5 dedos, este respaldo, además de ser muy bonito, lo que vemos aquí detrás, todo va forrado en cuero y esto, bueno, se agradece, igual aquí el del copiloto. No tenemos salidas de aire en la parte trasera, ni conectores USB. Esto, bueno, a lo mejor no os interesa mucho porque son los que van de aquí detrás, pero a día de hoy este toque de puertos USB, al menos para conectar aquí atrás, no vendría nada mal. Acabados, pues bueno, mullidos, muy bien. Aquí en la parte alta, en esta zona un plástico pero con buen tacto, y toda esta zona también con un pseudo piel que, bueno, le da buena sensación y algo de calidad mullida. Aquí vemos el elevaluna y aquí un portabebidas, totalmente todo en plástico, pero con buena dimensión y buena terminación general. Una buena
ventana. Tenemos buena visibilidad, incluso aquí llevamos un gancho para el abrigo y el plafón iluminario en esta zona y en la parte central. Por supuesto, en cuanto a altura, aquí vemos, tengo separación más de 4 dedos también del techo, así que muy bien. Y la parte de las lumbares sujetan bien, no como un coche deportivo, pero tienen buena sujeción. Y el mullido del asiento es correcto. Además tiene una mezcla de alcántara y cuero, que le viene bien también, le da buen acabado general. Y para las familias tenemos los anclajes ISOFIX aquí con una canaleta y podremos hacer uso de este coche con la familia sin ningún problema. Por supuesto, la plaza central, tenemos aquí dos portabebidas y con buena calidad y por supuesto una trampilla en esta zona central para objetos más largos que podamos llevar. Vamos a comprobar la plaza central. Pues bueno, un poco más alto, el mullido ya se siente más alto. En cuanto a la rodilla, llevo 4 dedos de separación, aquí un poco menos debido a mi regulación del asiento, pero lleva 3 dedos de separación. Y bueno, el respaldo sí que nos sujeta y voy un poco más incorporado aquí en la parte central. Sin embargo, puedo juntar un poco las piernas y en cuanto a anchura, 3 personas adultas pueden ir de cierta manera para viajes puntuales aquí detrás. Así que dentro de los compactos no está nada mal. Vemos una pequeña vista de la parte delantera donde vamos a ir ahora mismo. Parte delantera, accedemos. Aquí ya nos encontramos con unos asientos con buen formato, unos semibaques de nueva factura, con muy buena sujeción, buena calidad, igual mixta, cuero y piel, bueno, cuero y alcántara. Aquí la N que se ilumina, un detalle muy chulo. Y bueno, toda la parte de salpicadero, también con este lavado de cara del I30. Vemos cómo va fluyendo tanto en la zona de salidas de aire, con toda esta zona. Vemos aquí algo más mullido. Esto ya es plástico duro, pero con otra sensación. Y en esta parte baja también. Pero bueno, llevamos control bizona de clima, con todas las opciones aquí, con un formato bastante bueno. Abrir y cerrar puertas y los warning aquí en esta parte central. Por supuesto, la pantalla de infoentretenimiento con muy buena calidad. O sea, encender, tenemos aquí el encendido, la parte de accesorio. Aquí ya tenemos el formato. Vemos todas las opciones que tenemos para usar este sistema de Hyundai. El clima, bueno, hay que encender el coche. Y el modo N, que en la parte dinámica os comentaré, cronómetro, fuerza G, toda la parte de potencia y la customización del modo personalizado N que podremos ajustar en algunos niveles. Aquí debajo, bueno, vemos esta parte con carga inalámbrica inductiva, puertos 12 voltios y puerto USB. Y aquí la grandiosa palanca de cambios manual, 6 velocidades. Aquí con calefacción en ambos asientos de 3 intensidades, calefacción en el volante, cámaras y control de tracción. Portabebidas, freno por cable de mano y aquí tenemos una guanterilla para guardar cables, una billetera, lo que queramos. Esta parte no es regulable ni en altura ni en profundidad, el reposabrazos, así que bueno, es lo que tenemos. Por supuesto, aquí vemos un cuadro de instrumentos con 2 diales, velocímetro y cuenta revoluciones con el odómetro en la parte central. Vamos a encender el coche. Vamos a darle aquí OK. Y ahí vemos ya un poco la información. Ahí vemos el consumo medio de esta prueba. ¿Lo veis? 600 kilómetros y 11,2. Y por supuesto, un buen detalle, la parte de consumos os hablaré en la parte dinámica. Y aquí tenemos los modos de conducción, Sport, Eco y Normal. Y luego aquí en el botón N tenemos el modo N y el modo Custom. En el modo Custom, cuando pulsamos, tenemos todas estas opciones, 7 opciones, para configurar a nuestra manera, ¿vale? Podemos ir aquí. Podemos deshabilitar, ¿no? Está muy logrado este sistema.
Por supuesto, un volante con muy buen tacto. Aquí la firma N. Tenemos pedales en aluminio, incluso el descansillo. Toda esta zona igual con muy buena terminación, buen detalle. Y la zona alta, bueno, un portagafas y la iluminación. Tenemos etiqueta C, tenemos ahora el coche encendido y qué tal si vamos ya a ponernos en marcha a ver qué tal va este Hyundai i30N Performance. Acompáñeme. Ya estamos al volante de este i30N Performance, 5 puertas. Hay una versión fastback, como os he dicho antes, y en este caso vamos en la unidad de 5 puertas. Es un lavado de cara general y aquí en la parte dinámica os comentaré, porque en el 2019 cuando probé este modelo me dejó muy buenas sensaciones. Sensaciones desde ese momento, y aquí quiero comprobar si Hyundai ha logrado mejorar ciertos aspectos y no desaprovechar lo que ya tenían hecho. Y ya os adelanto un pequeño spoiler, que sí, lo han logrado. Bajo el capó, motor 2 litros, 4 cilindros en línea, que ofrece 280 caballos y 392 Nm de par. Ha aumentado tanto en par, antiguamente eran unos 364, si mal no recuerdo, ahora ha aumentado prácticamente a casi 400, 390, y 280 caballos actualmente versus los 275 de la versión anterior. 5 caballos, un poco más de par, pues os puede parecer que, bueno, no hay tampoco excesivo, ¿no? Sí, es verdad que ha recuperado unos segundos en la aceleración de 0 a 100 y sobre todo en la entrega de potencia. Esta entrega de potencia, ahora mismo voy en modo N, así que en cualquier momento podéis notar que mi voz tiembla un poco, pero es debido a esta suspensión que es muy dura en el modo N, eso lo hablaremos ahora. Pero ya os digo que este coche a nivel de entrega de potencia está muy bien, porque en el modelo anterior entregaba la potencia máxima ya sobre las 5100, 5000 revoluciones por minuto, ahora un poco antes, a las 4600, 4700 revoluciones por minuto, ya está entregando todo ese par al máximo. Y esto es poca diferencia, pero sí se le nota un coche que no muere en ninguno de sus tramos de revoluciones y se mantiene muy bien. Vamos a dejar en modo normal porque vamos en un trayecto de esta carretera secundaria que tiene muchos resaltos y, como veis, prácticamente voy como en modo canguro aquí saltando, que es lo que tiene esta suspensión. Pero ahora mismo he seleccionado el modo normal y ver, no sé si en la cámara se aprecia, pero voy totalmente tranquilo. Puede ser un coche de uso diario perfectamente. Tenemos el modo Sport para tener un poco más de vidilla, pero sin llegar a extremos. Y un modo Eco, sí, como habéis oído, modo Eco. Pero bueno, tampoco viene mal. Para quienes quieran usar el coche a diario y mantener esos consumos muy, 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 pero que muy contenidos, pues ahí está, un modo Eco. Luego tenemos en el otro botón del lado derecho del volante el modo N. En ese momento ya el coche abre las válvulas del escape. Tiene una configuración tanto de suspensión, entrega de potencia, entrega de par mucho más eficaz, incluso con el bloqueador de diferencial delantero, el ELCD, que también aporta esa pegada contundente a este tracción delantera. Un tracción delantera, sí, no es tracción trasera, o mejor dicho, propulsión trasera, que para muchos puede resultar un tanto extraño, pero no nos olvidemos que este hot hatch es un coche compacto, un coche que, bueno, a día de hoy ya rivaliza de tú a tú con coches, no digo el GTI, porque el GTI se queda un poco por debajo a nivel de potencia, y está tener
los 80 estaríamos hablando ya de un GTI Club Sport, por ejemplo, que también lo probamos en el canal, dejaré aquí la tarjeta, que iba francamente bien, pero ya os digo que también este i30N le puede hacer muchas sombras a este modelo, sobre todo a nivel de precio. Es cierto que este coche a nivel interior te puede parecer quizás muy sencillo, pero en eso también hay que tomar en cuenta que Hyundai ha querido ofrecer un coche con muy buena dinámica, muy buen aporte, buena suspensión, buen motor, buena caja de cambios, que de eso ahora hablaremos porque lo quiero dejar un poco de último, pero un conjunto pero increíble para este coche, en vez de detallar tanta pijotería en detalles como cuadro de instrumentos 100% digital, que ahora otros coches ya lo implementan de la competencia, que ojo, también hay muy pocos, ya quedan menos últimamente, pero este coche ofrece ese tacto de antaño, ese tacto de un coche radical, un coche que le pisas un embrague de los durillos. Tenemos esta caja de cambios que es una auténtica delicia, y esa pegada que inmediatamente sentimos en un coche con este corte. Además, tenemos para este modelo i30N la alternativa por 3.000 euros de una caja automática que, bueno, te puede dar ese plus de tranquilidad, de uso más confortable en tu día a día, y que, bueno, quieres disfrutar de unos buenos trazados de curva, bueno, tienes un buen coche. Esta caja de cambios es una auténtica pasada, sobre todo en la distancia de la palanca, el tacto de cada cambio que hacemos, el embrague, todo excelente. Además, por ser la caja manual, tenemos el punta tacón automático, aquí el modo REV, que en este caso lo podemos desactivar o activar, y en el modo N lo viene, ya viene, digamos, de manera automática. Aquí, como veis, vamos en modo Sport, un sonido de escape muy tranquilo, tiene también esa pegada que no viene nada mal, una suspensión entre confortable y deportiva, así que hoy vamos muy pero muy tranquilo, y además con este toque deportivo que me da esa esencia que busco en este tipo de coche. Si estás buscando este coche, obviamente estás buscando esto. En el momento que pulsamos el modo N, que vamos a entrar ya a nuestro tramo de curva, oímos cómo abre la válvula del escape y ya notamos cómo este coche le entra, vamos, la vibra N por todas las tuberías de la gasolina, gasolina que también sigue siendo muy tragón, hay que decirlo, sigue siendo un coche muy pero muy tragón. Estamos hablando de medias de 11 litros en modo, vamos, normal, puedes incluso tocar los 8 si te lo propones. Es un coche que entrega el par en todo régimen de vueltas, donde sobre las 4000 se nota ese brillo especial, e incluso tenemos la indicación de cambio de marcha que podremos configurar también en el sistema, y nos va dando estos LED e incluso un aviso sonoro para cambio de marcha. Además, en el cuenta revoluciones, cuando el coche está frío, nos tiene un margen también indicativo para no pasar de marcha, ¿no? Sobre todo sobre las 5000 vueltas, hasta que el motor coja temperatura. Esto también un punto muy cuidado para obtener un buen rendimiento de este coche, que lo lógico es que, bueno, haga sus mantenimientos como es debido, y por supuesto un uso correcto en cuanto a temperatura, ¿no? Y estos detalles son detalles que marcan la diferencia en este tipo de coches. A nivel de frenada, que ahora mismo voy en este trazado de curva, tenemos barra trasera para el eje trasero, y esto se nota como el coche va aplomado y muy fiel a donde le mandas. Pero obviamente este coche es que es adictivo, es adictivo. Pero este coche a nivel de frenada tiene unos buenos discos, una frenada monopistón. Aquí es cuando Hyundai nos quiere detallar
que tampoco es necesario al 100% tener frenos 4 pistones, 6 pistones tan fuertes para coches de este tipo, ¿no? Obviamente cuando ya hacemos un uso intensivo del coche, sobre todo en circuito, es normal que estos frenos se puedan ver resentidos, y eso hay que tomarlo en cuenta. Ojito, no hemos nosotros acusado ningún tipo de fatiga en nuestros trayectos, pero si piensas ya meter este coche a un uso intensivo de circuito, tener en cuenta que a lo mejor una mejora de freno, pastilla, siempre viene bien, porque la frenada es muy importante, pero en este caso la que trae de serie más que suficiente. Y ya, como os he dicho antes, a nivel de consumos estamos entre 10 litros de media, e incluso si nos ponemos creativos y a muerte y a fuego, unos 20 litros, ¿por qué no? Es un coche tragón, es un coche que traga, pero que disfrutas, tienes la sonrisa en la cara asegurada. Es un coche que, bueno, tanto la puesta a punto del motor, el bloqueador de diferencial, la caja de cambio manual, tiene una cantidad de elementos tan bien puestos y tan bien combinados que este coche es una auténtica pasada. Así que nada, amigos, esto ya sigo conduciendo porque es que este coche es una auténtica pasada y no me provoca bajarme, y ya toca devolverle, eso sí. Y agradecemos a Hyundai España la sesión de este maravilloso i30N Performance, y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos un like si te ha gustado el vídeo, vuestros comentarios aquí debajo por si tienes alguna cosilla que aclarar o comentar, y por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.